ahora mismo no estoy jugando demasiado en el móvil. Ahora mismo estoy la mayor parte del tiempo en mi casa, así que... Antes sí, antes de la pandemia, solía jugar bastante con el móvil. Pero ahora estoy la mayor parte del tiempo en mi casa, así que no, no juego al móvil. Pudiendo jugar a la Play o al ordenador, no, no juego al móvil. O a la Switch, sí. Tengo bastantes opciones mejores que... Antes sí, pre-pandemia jugaba bastante. Durante la pandemia no jugaba apenas. Y ahora que estamos entre durante y el post-pandemia, yo creo que seguimos durante. No solo. Hay oferta por Marco Asensio del Liverpool. Mira, Klopp. 150 millones. Y Marco Asensio es tuyo. ...130 y seguramente también sea tuyo. Ya de jugador, ¿qué pasa? Aún no me puedo creer que estés contando tanto conmigo. Gracias por la oportunidad que me estás brindando. Bueno, el segundo portero hay que tenerlo motivado. No suele ser lo habitual esto de darle tantos partidos al segundo portero. Pero estamos en una dinámica muy positiva y nos podemos permitir hacer estas rotaciones sin... Todavía no hemos visto a Lunin debutar con el Madrid, ¿eh? Un día llegará. Tema selección. Mira, acabo de ver aquí a Marcos Llorente y he dicho, hostias, me llevo a Marcos Llorente. Luis Alberto, lo siento, te caes. Te caes, Luis Alberto. Que Marcos Llorente me parece una bestialidad, tío. Marcos Llorente me parece brutal, me lo voy a llevar. Me llevo a Marcos Llorente. Vale, antes de la selección parece que tenemos un partido más, será contra el Betis. ¿Qué sería de los antiguos mods de YouTube, Lienan o Fer Lezcano? Pues en YouTube siguen. Me comentan de vez en cuando YouTube. Pero... no sé si es que... No les convence Twitch. No sé si es que no les da pereza meterse a Twitch o qué, pero... pero creo que siguen viendo el contenido en YouTube. Creo. Me ha parecido ver algún comentario suyo. Betis Real Madrid. El Betis es noveno. Nosotros seguimos en primera posición. A 3 de Barça y de Atlético. Y con una... dinámica realmente positiva. De hecho, es que tuvimos esos dos primeros partidos contra Valencia y Getafe que no ganamos. Y a partir de ahí, y quitando el partido contra Marsella, que tendría que haber sido una victoria, hemos ganado todos. Y estamos en una dinámica muy positiva, tío. Encuesta a Dani Olmo. Dani Olmo es otra alternativa para la selección. Pero ahora mismo estamos buscando más la velocidad en las bandas, con Portu, con Ferran. ¿Contra el Betis qué hacemos? Pues leo en el chat, ¿qué hacemos contra el Betis? Simulación visual. Tiro de simulación rápida. Tengo varios jugadores importantes cansados, ¿eh? Igual se vienen varias rotaciones. Si se vienen varias rotaciones, vamos a hacerlo visual. Porque rotaciones con simulación rápida no es compatible. Que directamente no es compatible. Se cae el equipo. Se cae el equipo. 89-88. Haaland y Mbappé están bastante cansados ambos. Minutos para... minutos para Jovic. Minutos para Jovic. Y minutos en banda derecha... ¿para quién? Asensio. Ya, jugar en banda izquierda no lo veo. Minutos para Asensio en banda derecha. Asensio Odegaard, siempre lo he comentado, funciona bastante bien. Quizá partido también para Camavinga. Ya, es que... Voy a quitar a todos los que... Ya, vamos a jugar con un equipo muy creativo contra un Betis. El creativo tiene mucho y el físico tiene poco. Y vamos a jugar con un equipo muy creativo. Vale, voy a dejar a Goretzka ahí en el banquillo. Y voy a sacar a War. Y después en el banquillo vamos a poner jugadores que no estén teniendo demasiadas oportunidades. Como Anguituca, por ejemplo. Rivera ya medio debutó, así que me lo quito de encima. Ceballos. Además, Rivera va a salir cedido. Voy a convocar a Dani Ceballos. Y quizá tenga minutos. Y algún defensor de la cantera. Está Sergio López, está Fran García,
Chigirinsky, Manu Hernando. Voy a convocar a López, a Sergio López. No sé si lo pondré a jugar, no creo, pero voy a sacar a Sergio López. Tema de instrucciones para este partido. Vale, Odegaard que se quede liberado. Aguar. Espérate al rechace, ataque equilibrado. Ahí, Asensio. Asensio, apoyo defensivo básico. Porque con bajar a defender se quedó muy atrás en la anterior ocasión que jugó. Vamos a ir así, ¿vale? ¿Adama y Ansu qué? Pues Adama y Ansu Fati, la verdad es que sí. No he caído en ellos, ¿eh? Podría llevarlos a la selección. Jugamos contra el Betis que ha fichado a Bakambu. Que juega con Canales y... Rodríguez en... Guido Rodríguez en el medio centro. Line Fekir Joaquín, línea de 3. Bakambu en punta. Barman en portería, el Betis. Pues contra este Betis que nos vamos a enfrentar con muchos cambios, muchas rotaciones. Y a ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Oye, los que estáis en el chat ahora mismo, ¿quito la música o la dejo? Está sonando ahora mismo Fly Me High, de Harry Heller. Juega el Betis, juega Joaquín. Corta Odriozola. Y el balón es nuestro, vale. Iniciamos jugada con Marco Asensio. Odriozola busca a Odegaard. Toma Asensio. Y en la llegada de Odriozola, banda derecha. Busca un centro ahí un poco raro. Recupera Camavinga, deja para Odegaard. Odegaard la llevaba. Lo ha cortado Andersen. Juega el Betis, juega Canales. Guido Rodríguez abriendo para Diego Lainez. Es Canales. Alex Moreno, Canales de nuevo. Canales que encuentra a Bakambu. Bakambu que marca el primero del Betis. ¡Ojo! Que marca el Betis. Gol del Betis. Gol de Cedric Bakambu. Se complica esto. Vamos a ver. Aguar con Zinchenko. Este con Hazard. De nuevo Zinchenko. Zinchenko busca a Odegaard en la frontal. Pierde Odegaard. No ha sido. Pensaba que había sido falta. No lo ha sido. La ha llevado Olimpia. Ojo el Betis, que me la ha liado ahí con Canales, tío. Bakambu. Tres con Guido Rodríguez. Para Fekir, Guido Rodríguez. Abriendo ahora Joaquín. Joaquín atrás, Alex Moreno. Ojo el Betis, Joaquín. Joaquín, corta Militao. Despeja Camavinga, no va a llegar Marco Asensio, tío. Joder. Uf. No ha sido buena idea, ¿eh? No ha sido buena idea de juntar a tanto jugador creativo, ¿eh? No estamos haciéndolo bien. Veníamos a tener más balón. Veníamos a estar dominando al Betis. Y no lo estamos haciendo. Aunque esta jugada es muy buena. Esta jugada es tremenda, tío. Esta jugada es muy buena, tío. Qué buena combinación. Zinchenko la ha puesto para Hazard. Hazard para Odegaard. Se ha marcado el empate. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque con el equipo que he sacado es para tener balón. Para hacer combinaciones como esa. Y para ser dominadores sobre el Betis. Pero el Betis, como digo, tiene mucho jugón. Tiene mucho... jugador de calidad, Canales, Fekir, Joaquín. Bakambu incluso está viniendo bien a recibir. Y está teniendo también balón el Betis, ¿eh? Está costando dominar. El cambio a Uar Goretzka está cantadísimo, ¿eh? Ha cortado ahí Militao. Y estamos ahora mismo perdiendo claramente la posesión contra el Betis. Creo que hay que hacer un cambio y creo que ese cambio hay que hacerlo ya, que no puede esperar. Lo siento por Aguar, pero es que... Aguar creo que tiene que salir. Aguar creo que lo voy a poner transferible. Aguar yo creo que va a ir transferible en cuanto llegue el mercado de invierno. Dale al campo León Goretzka. León Goretzka, al que, por cierto, no le he puesto instrucciones. Le voy a poner instrucción de entrar al remate, el resto es lo que tenía Aguar. Voy a Camavinga. Militao, abre para Odriozola. Militao, Odriozola. Vamos a ver, no la liemos. Voy para De Ligt, este con Camavinga, qué bien para Odegaard. Militao de nuevo. Odriozola. Raíz de Ligt, el Betis que se cierra bien. Asar que arriesga. No puede arriesgar ahí, tío, en esa posición. No puede arriesgar a Asar en esa posición, tío. Hemos replegado bien.
Hay que recuperar, hay que recuperar y hay que empezar a generar ocasiones en esta segunda parte para buscar el segundo. El empate no es un resultado que me convenza demasiado. Ese 21, Guido Rodríguez, ¿no? Con Canales. Vale, para Joaquín. Joaquín para Guido Rodríguez. Este es el 20 de Lainez. Tras Canales. Está yendo el partido, Fekir. Ir con Bacambú, de nuevo Nabil Fekir. Abre para Joaquín. El Betis que lleva 20 minutos con el balón, por favor. ¿Alguien le entra? Bien, nos la llevamos. Odegaard. Odegaard con Militao, este con Odriozola. Deja para Odegaard de nuevo. Deja este para Goretzka. Camavinga. Camavinga con Odegaard. La frontal. Jovic, el pase que era para Asensio era bueno. Pero no ha llegado. ¿Qué cambiamos aquí? La pregunta es, ¿qué cambiamos aquí? Cambiamos de dibujo. Yo creo que cambiamos de dibujo. A un 4-2-2-2 vamos a cambiar. Para intentar... Intentar frenar al Betis, tío, en esta zona del medio. Creo que voy a sacar a Goretzka aquí. Falso media punta, voy a quitar a Asensio. Vamos a sacar aquí... La otra opción es Ceballos. Vale, voy a dejar más adelantado a Dani Ceballos y Goretzka que esté aquí un poco más atrasado. Goretzka, Camavinga en este doble pivote. Ceballos, Odegaard, Jovic, Hazard. O Jovic, Jovic, Vinicius. Jovic, Vinicius, vamos a poner a Vinicius. Segundo delantero izquierdo. Segundo delantero izquierdo. Que es la posición en la que lo tenemos ahora, Vinicius. Y el tercer cambio creo que va a ser... Fernandinho y... Y quito de Odriozola. Ah, no, si no tengo más cambios. Y ya sabía, había sacado a Goretzka antes. Pues a ver, Camavinga, quédate atrás. Sí, quédate atrás. Goretzka. Ataque equilibrado. Y arriba. Jovic, quédate arriba. Desmárcate, quédate en el centro. Vinicius, ábrete a la banda. Márcate. Arriba también. Ceballos. Ceballos, apoyo defensivo básico. También Odegaard, apoyo defensivo básico. Pero el rechazo y libertad de movimientos. Y lo mismo para Martín Odegaard. Vale. Pues con esto nos vamos a enfrentar al Betis en estos últimos minutos. Vamos a meter a cuatro centrocampistas. Y a ver si con cuatro centrocampistas podemos robar balón al Betis, tío. Goretzka, abriendo para Hazard. Hazard que pierde. Ojo que tienes que salir de línea de posición. Ojo, vamos a ver Militao. Militao como ha frenado a Bacambú. Bueno, vale. Odegaard con Goretzka. Este para Camavinga. Camavinga, abre para Hazard. 180 de partido. Hazard dentro de área. Deja para Odegaard. Y los rebotes de mierda, tío. Los rebotes de mierda. Camavinga. Con Odegaard. Odegaard atrás y Goretzka, sí. Asensio. Jovic. Odegaard y Martin Odegaard. Minuto 85. Y sin los cambios hechos. Que marca gol. Marca el segundo. Martin Odegaard. Doblete. Y líder hoy. Líder hoy Martin Odegaard. Al menos en el aspecto goleador. Hazard, yo creo que... Ha hecho un gran partido. Camavinga se ha soltado en estos últimos minutos. Y vamos a ver ahora si con este doble pivote, con el 4-2-2-2, defendemos esta ventaja. Uf. Fuera de juego. Fuera de juego. Militao que va a sacar la falta. Vinicius que recibe. Vinicius que pierde. No tendría que haber ido ese balón a Vinicius. Pero se acabó. Acabó. Siento paseando en un edificio de arriba abajo. A ver, espérate, voy aquí. Vale, si la música... ¿Te gusta la música? Pues ya está, lo decís, tío. Ya no hay música. Ya no hay música y buscaremos una lista de reproducción diferente. Para próximos directos. Empieza a demostrar que debe ser titular en la mayoría de la serie. La verdad que sí, ¿eh? Mira que Odegaard... Cuando empezó la temporada dije, uff, esto no está funcionando, ¿eh? Hemos dado confianza a Odegaard y esto no está funcionando. Pero mira a Odegaard, ¿eh? Mira a Odegaard como ahora está fuerte. ¿Qué? Eden Hazard, 30 años. Ha subido a 90 de media. ¿Qué dices, tío? Ha subido a Hazard de media. Vale.
Vale. Pues el Eras ha subido de media. Ojo, Ceballos, ¿qué pasa? ¿Existe la posibilidad de que cuente con más oportunidades en el primer equipo? No soporto pasar tanto tiempo calentando el banquillo. Ceballos, que vengas a decirme esto después de haber debutado ahora mismo, pues... es raro, Ceballos, es raro. Ceballos se plantea su futuro en el Real Madrid y se lo plantea justo cuando lo pongo yo a jugar. Joder, pues has tenido tiempo para, replanteártelo antes. Hay partido contra Nueva Zelanda. Este lo vamos a hacer en simulación rápida con la selección. Y el siguiente contra México lo haremos en simulación visual. Sé que son dos partidos contra México, que ya hemos visto el de antes, pero... es que Nueva Zelanda a mí no me va a decir nada. A mí el partido contra Nueva Zelanda no me va a dar información de nuestro nivel ni de nada. Goretzka llena el hueco que dejó Toni Kroos. No, ese hueco lo está llenando Odegaard. Goretzka es un jugador que ha venido, que está rindiendo bastante bien. En ese rol que le pedimos un poco de Fede Valverde. Un poco que haga de Fede Valverde. Y está rindiendo realmente bien en ese rol. Estoy mirando. ¿Quién había? Mira, a Pau. A Pau es el que había convocado yo, también a Marcos Llorente. Quiero ver a Marcos Llorente en partido, así que voy a dejar ahora... voy a dejar a Saúl y a Thiago, y en el siguiente creo que van a jugar Coque y Marcos Llorente. Sí. Voy a poner a Portu en banda derecha. Y hemos hecho varios cambios, simulación rápida para enfrentar a Nueva Zelanda. 3-0, Saúl, Thiago y Ferran. Y Rodrigo ha fallado un penalti. ¡Ojo! Pero bueno, qué grande Raúl, tío. Qué grande Raúl, tío. Ahí está, suscrito con Prime, tío. Gracias, tío. Gracias. Pues mira, pues tenemos hoy algo que celebrar. Tenemos algo que celebrar. Raúl se ha suscrito con Amazon Prime. Ya sabéis, todos los que tengáis Amazon Prime os podéis suscribir al canal, tío. Si no tenéis Amazon Prime, pues... podéis coger la prueba gratis. Hay una prueba gratis Amazon Prime de un mes. Hay una prueba de Amazon Prime de un mes. Bueno, continuamos. Y vamos al partido contra la selección de México. Va a ser el último partido que veamos ya el día de hoy. Y vamos a ver por última vez a... no. Bueno, sí, estamos en noviembre. Vamos a ver por última vez a la selección hasta marzo. Y ya será el último parón antes de comenzar el Mundial. Miquel Oyarzabal entra en extremo izquierdo. En el medio he dicho que quería ver a Coque Llorente. Coque Llorente en el medio. Voy a sacar a Busquets. Que Rodri no está a 100% físicamente. Después Ramos ha descansado antes. Carvajal está a tope porque es una bestia. Y Pau Torres entra de central izquierdo. Aitor en portería, en lugar de David De Gea. Y vamos a ver un poco las instrucciones. Rodrigo... sí, es que quiero ver a Rodrigo. Llorente, adelántate y entra el remate. Llorente, líala. Llorente, entra ahí a liarla. Asensio que se queda arriba, que juegue como referencia en ataque. Rodrigo que tira desmarques. Uf. Bueno, es que Oyarzabal también es un jugador de mucha calidad. Oyarzabal, vamos a darle libertad de movimientos y que también juegue un poco ahí como referencia. Vamos a probar así a ver qué tal. ¿Jugar como delantero? No, Pau no. Ramos sí que juegue como delantero. Vamos al partido contra la selección de México. Segundo partido contra la selección de México. Estoy parando selección que tenemos ahora. Sí, será el último partido de hoy. Al último de hoy, este contra la selección de México y dejaremos el directo. Y ya... Mañana no sé si podré hacer directo. El viernes casi seguro. Mañana no sé si podré hacer directo. Pues España-México. España-México. Vamos a por ello. Último partido antes de marzo, ¿eh? Recordemos eso porque ya después en marzo tenemos dos partidos y directos al Mundial. Recibe Mikel Oyarzabal, va a ser córner, ¿no? ¿Qué de puerta? Vaya.
Vale. Balón a la espalda de Carvajal. Ojo, el centro llega Aitor. Bien. El tema dorsales ya lo cambiaré yo fuera de cámaras. Busquets, que se equivoca en la entrega. Juega... Bueno, Córdoba, llega Carvajal a cerrar, es córner para México. Ponen en juego Córdoba. No sé qué ha pasado ahí, el balón ha acabado en Aitor. Y vamos a salir ahora, el 7, ¿quién es? Marcos Llorente. Abriendo para Grimaldo. Grimaldo con Marcos Llorente, el 10 es Oyarzabal. Llorente con Busquets, este con Rodrigo y Rodrigo Moreno que marca el primero. Buen pase de Sergio Busquets. Pues empezamos bien contra la selección de México. Gol de Rodrigo. Y creo que marcó también en el otro partido. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Juega Coque con Carvajal. Este es Ramos con Dani Carvajal. Abriendo para Asensio. Ahí la tiene. Y que ahora la pierde. México buscando el largo a la espalda de Grimaldo. Ha llegado muy bien a cortar a Marcos Llorente con ese poderío físico que tiene. Pero ataca, sigue atacando a la selección de México. No sé quién ataca, corta Busquets. Corta Busquets, balón otra vez a la espalda de Grimaldo, que no estaba toda la banda, estaba cerrado. Pero ha llegado a la ayuda muy bien Mikel Oyarzabal, el córner. Córner ha rematado Zaldívar. ¿Qué selección de México es esta, tío? ¿Dónde está Raúl Jiménez? ¿Cómo está Carlos Vela? Selección de México más rara, ¿no? Pues toma, la selección de México y sus estrellas, que me marca gol. Orbelín Pineda, hace el empate. Orbelín Pineda hace el empate. Busquets, juega con Rodrigo. Atrás, atrás, fatal para Marcos Llorente. Ramos, con Coque. Coque deja para Asensio, hace con Carvajal. Carvajal que arriesga y pierde. Va a Córdoba, a la espalda de Carvajal. Atacando por ese sector izquierdo. Tiene que retroceder. Y apoyos. Y pasa en fuera de juego. Ramos para Rodrigo. Deja atrás a Busquets. Con Coque. Carvajal. Está perdiendo muchísimos balones Carvajal, Carvajal y Asensio, los dos. Balón para Carvajal, que ponía un centro. El centro ha sido malo. Y México que la saca. Carvajal va a ser a banquillo. Va a ser a banquillo para descansar. Y porque no está nada fino. Joder, no tengo a... a Odriozola aquí, tío. A ver. Empieza el segundo tiempo. No sé si Paco se atreverá, pero yo desde luego. Juega México. Ya en esta segunda parte. Presiona Rodrigo. Se la lleva Llorente. Grimaldo con Busquets. Balón para Marcos Llorente. Marcos Llorente que la tiene. Y falla. Pero por lo menos la tiene. Llega. Tiene ese poderío. Que quizá no tenemos en otro centrocampista. Porque Raúl también es. Raúl no. Saúl. Es otro jugador que llega. Pero no tiene la velocidad, por ejemplo, de Marcos Llorente. Mira cómo estaba adelantándose ahí, mira cómo estaba adelantándose ahí Marcos Llorente. Estaba bien esa jugada. Bueno, corta aquí Pau Torres, que deja para Rodrigo. Este con Busquets, Rodrigo Moreno. Rodrigo buscaba a Coque, el pase ha sido lamentable. Si buscaba a Coque, el pase ha sido lamentable. Si buscaba a otro jugador, también era lamentable, porque no había nadie más. Aitor, Aitor con los pies aliado, Aitor con los pies aliado. Aitor con los pies aliado. Juega México. Juega el... sí, no sé quién es. Gol de Zaldívar. En la primera llegada de México en toda la segunda parte. Vamos a sacar a Gerard. Vamos a ser más agresivos con Ferran. Voy a dejar a Marcos Llorente, aunque esté cansado, lo voy a dejar en el campo. Voy a sacar a Geray por Sergio Ramos. No sé si a Porto por Asensio. Voy a sacar a Porto por Asensio. Y voy a sacar a Thiago de mediocentro defensivo. Vale, pues así queda el tema. Así queda el tema, Portu. Quédate arriba. Y desmárcate, tírame diagonales. Y Ferran más de lo mismo, tírame diagonales, desmárcate, quédate arriba. Gerard. Juega de falso 9 para abrir espacio a las internadas de Portu. Y de Ferran Torres y también de Marcos Llorente. 1-2, nos ha remontado en México.
Y no sé, tío, no. No ha hecho mucho México. Gerard, para Marcos Llorente. Deja para el 14. ¿Quién es? Coque. Entonces, Thiago, ¿no? Pues 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. 1-2, juega México. Ojo, balón para Zaldívar. Zaldívar con el 17. Córdoba, gol de Córdoba. Defensivamente somos un coladero, ¿eh? Defensivamente somos un coladero. Ha marcado México 3 goles en prácticamente 3 llegadas. Pero es que ha entrado en esta jugada con una facilidad increíble. Increíble. Pau no ha estado fino. Buen balón ahora, buena jugada. Marcos Llorente, el pase para Coque. Coque que marca el 2-3. Pero es que defensivamente hemos hecho un partido lamentable. Realmente ha sido un partido lamentable, tío. Juega de Porto con Gerard Moreno. Atrás, Thiago. Thiago con Coque. De nuevo, Thiago. Llorente. Marcos Llorente a la segunda para Gerard Moreno. Joder, Marcos Llorente, tío. Marcos Llorente es... Es increíble. Es increíble. Seguramente... Seguramente no. Seguro. MVP del partido. Esas dos asistencias para Coque y para Gerard Moreno. Pues 3-3. Empatamos a México. Pero es que no... Es que... Empate 3-3, tío. Es que aunque empatemos el partido y no perdamos, las sensaciones son malas. Sobre todo en defensa. Pau Torres, parece que no da la talla, Parece que el central que acompaña a Ramos será Mario Hermoso en el Mundial. Y después el tema arriba, pues Rodrigo y Gerard han marcado los dos. Han estado creo que bien. Coque yo creo que un poco peor que Thiago. Asensio manda desaparecido. Marcos Llorente es una garantía. Marcos Llorente va a ir al Mundial seguro. Ya veremos si acaba siendo titular o no, pero me lo llevo al Mundial seguro. Y no sé qué más. Oyarzabal también un poco desaparecido, ¿no? En fin. Nos vamos con mal sabor de boca porque el 3-3, aunque hayamos evitado la derrota, creo que es un mal resultado. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando con la selección. Nos quedan dos partidos. Antes del Mundial, serán en marzo. Y serán contra Rumanía y Perú. No son partidos que nos valgan para competir. No por nada, ¿eh? Igual perdemos alguno de esos dos partidos, puede pasar. Pero no son partidos para competir, ¿eh? Igualmente habrá que ver alguno de los dos o los dos en simulación visual cuando llegue el momento. Este directo acaba por aquí. Yo espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, pues podéis dejar un like y... Eso sí lo estáis viendo en YouTube, si lo estáis viendo aquí en Twitch, podéis seguirme en Twitch, podéis suscribiros al canal de Twitch y poco más. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.